Bueno, oye, ahora ya te puedes ir, que yo solo te quería para esto. Te tienes que buscar un nuevo hogar ahora, ¿vale? No me llores. No me llores, que lloro yo también. No me llores. De puta. Ay, Dios mío, el día que se me muera a mí mi gato, me muero yo también, Del pop, probablemente. una diva sin nombre. No. Solo los que tenemos mascotas sabemos el dolor que puede causar la muerte de una mascota. Desde ¡Hostia! fuera puede parecer ridículo, pero si es solo un ¿Dónde estás gato. aquí? ¿No tienes abajo una cama? ¿Eh? ¿No tienes abajo una cama para estar de puta madre que tienes que venir aquí? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Qué haces? Para mí, el día que se me muera el gato será peor que algunos familiares, incluso, te lo digo, ¿eh? Sin Hijo duda. mío, no me odies. Tú sabes que yo te quiero. ¿Qué pasa, hijo? ¿Estás ahí cogiendo morenito para el veranito, eh? Para luego ponerte ahí el bañador y que se te vea ahí bien morenito. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Voy a fingir que me da un ataque al corazón para ver cómo reaccionaría el gato. Ayuda. Ayuda. ¡Hijo puta! Hijo mío, me estoy muriendo. Una ambulancia. Una mula. Oye, tío, en serio. ¿En serio me dejarías aquí todo muerto, tío? Estoy muriendo. ¡Qué hijo de puta! Oye, en serio, tío. ¿Me dejarías aquí morir? A ver, hijo, yo no te pido que tampoco llames al hospital porque tampoco puedes coger el teléfono, ¿no? Con esas patas que tienes. Pero hostia, que se te note triste. No sé, lámeme la cara para ver si despierto. Pero claro, es que se te nota alegre, cabrón. Y después de que mi dueño haya muerto, una buena siesta. Claro que sí, hombre. Una buena siesta lo cura todo. Hijo puta. Pero te quiero. Cabrón, pero te quiero. Guarradas aquí no, ¿eh? Guarradas aquí no. Pero hombre, que es tu hermana y estoy yo delante. Ten un poco de respeto, hombre. Ten un poco de respeto. Y encima vas sin mascarilla. Eso, córtate un poco, cabrón. No. Y tiene que poner la mano ahí. Mira, ya la has agobiado. Es que eso te pasa por guarro. La has agobiado. Vamos ahí. Lucha, lucha. Lucha, cobarde, lucha. Contigo no van los filtros, tío. No, no te detecta. No te detecta. No detecta nada. Os gusta mi árbol de Navidad, ¿eh? No detecta. No detected. Ahí, ahí, ahí. Ataca. Ataca. Te estoy entrenando para hacerte una máquina de matar. Imagínate que esto es el enemigo. Mira, es el enemigo. ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Cómetelo! A ver, hijo, tú imagínate que mi mano es el enemigo, ¿vale? Y un enemigo quiere robarte tu castillo. ¿Qué harías? Lo que tienes que hacer es atacarlo, ¿vale? Empecemos. Imagínate, soy el enemigo, ¿eh? Y te voy a robar el castillo. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo proteges con tu vida! Así me gusta. Estoy criando un espartano, coño. Hijo, imagínate que este palo es Mark Zuckerberg. ¿Qué le haríamos? ¿Qué le haríamos? ¿Qué le haríamos a Mark Zuckerberg? ¿Qué le... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sube, sube, sube! ¡Mira, mira! ¡No, no! Tienes cara de asesino en serie. Yo creo que si pudieras me matarías. ¿Sí o no? ¿Me matarías? ¿Sí o no? Dime la verdad. Mira, está pensando. Pues sí que lo mataría si a este hijo de puta le arrancaría los ojos y me los comería, cabrón de mierda, a ver si se muere ya. Qué pesado es el youtuber este de mierda. Ya me está grabando otra vez con el móvil, hijo de puta. ¿Por qué no graba a su puta madre en bragas que me tiene que grabar a mí? Joder, que soy un puto gato y solo estoy aquí durmiendo sin meterme con nadie. Joder, ¿por qué me tiene que humillar de esta manera? Hostia puta. Es que ni dormir puedo sin que este gilipollas me esté grabando. Mira, es que me está incomodando. Joder, el puto iPhone en los ojos. Hostia, cogería el iPhone si tuviera manos y se lo estrellaría en la puta cara. Le partiría la puta pantalla y que luego le cueste 200 € arreglarla. Que...
Me he puesto de espaldas para ver si para de grabarme, pero se piensa que no me doy cuenta y sé que me está grabando. Me tiene ya hasta los cojones. ¿Quién me mandaría a mí tener a este gilipollas de dueño? Es que preferiría ser un gato callejero y alimentarme de mis propias heces a tener a este. Me he venido al sofá porque me estaba entrando un calor de cojones. Me he mareado un poco al sol, incluso necesito un chupito de agua, pero la verdad es que me da vergüenza ir porque sé que lo va a grabar todo y no quiero que los de mi clase me vean beber agua. Ojalá ser un gato cósmico como Doraemon y poder sacarme del bolsillo una pistola del calibre 45 y volarle la cabeza a este gilipollas. De verdad, puto Doraemon de mierda, qué envidia te tengo. Ojalá ser como tú, un gato cósmico increíblemente. Le gusta mirar por la ventana para ver si logra ver algo. ¿Hola? ¿Aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Si no hay nadie. No, no me ataques. Oye. ¡No! ¡Ah! ¡No! Hay una paloma gritando en la terraza, pero ¿quién se piensa que es? Voy a salir y le voy a arrancar un ala y me la voy a comer delante de todo el mundo para que vean quién manda en este puto barrio, putas palomas de mierda. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo? No, no te entiendo. ¿Qué dices? ¿Eh? Ah, le pica un poco un huevo.